Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la primera emisión de la entrevista A. Estamos muy contentos de iniciar este proyecto creado por estudiantes de la Universidad Anáhuac de Cancún. Y hoy también estamos muy felices porque tenemos no nada más a un invitado, sino a dos. El día de hoy tenemos a Raúl Terán y a Manuel Vázquez, que nos acompañan hoy. Bienvenidos, ¿cómo están? Muchas gracias. Gracias, Lucía, por la invitación, y ser los padrinos es lo mejor. Sí, pues bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Y antes que nada, nos vamos a ir a ver una pequeña semblanza para que sepan un poquito más quiénes son Raúl y Manu y qué es lo que hacen. Manuel Vázquez, mejor conocido como Manu Vázquez, es egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Actualmente, se desempeña como director editorial y relaciones públicas en LM Magazine y mercadotecnia fundador en La Petite. Cuenta con más de 6 años en el campo de la producción de eventos y editoriales. Raúl Terán, o bien conocido como Rulo Mapache, es egresado de la licenciatura en Diseño Gráfico. Ha colaborado en Grupo Sonce durante 2 años con creación de marca y comunicación, así como fundador del Encuentro Internacional de las Artes Fractal. Actualmente, labora en Miscelánea Creativa Marchante como director creativo. Esta dupla es la sinergia perfecta, dos mentes creativas transformando el estado de Quintana Roo. Sin duda, como James Penny decía, el mejor trabajo en equipo proviene de las personas que trabajan independientemente hacia una misma meta y al unísono. Arte, comunicación, diseño, cultura y creatividad. Eso es Manu Vázquez y Rulo Mapache. Muy bien. Pues como vemos, hacen una muy buena dupla trabajando juntos y llevan ya también un buen rato, ¿no? Haciendo un buen conjunto. Muy bien. Y bueno, no sé si quieran empezar contándonos cómo se conocieron y cómo decidieron empezar a trabajar juntos, unir fuerzas para crear proyectos. Pues realmente... ¿Contamos la verdad? Pero la mentira, ¿no? No, nos conocimos en la universidad, estudiábamos en la misma escuela. Y yo estaba en la carrera de diseño gráfico y él en comunicación. Y los conocimos de una manera muy chistosa. Yo entré a un reality show de canto. ¡Órale! Que organizaba su generación. Y yo entré como talento. Y yo estaba en la parte artística, yo estaba con la producción artística. Y pues ahí nos conocimos, pero realmente al paso del año de que él salió y yo también, pues se creó la idea, tú platícale mejor. Sí, bueno, se creó La Petite, que fue el primer proyecto que realizamos con otra amiga, Lua Preto, igual estaba involucrada Alicia Rodríguez, que es la de la revista Chicle. En ese entonces nosotros salimos con una idea y fuimos al DF y vimos que había todo un ambiente y todo un movimiento cultural y artístico alternativo y underground, que dijimos, ¿por qué no está en Cancún? ¿Por qué si hay mucho talento no hay este tipo de plataformas? Y eso se crea La Petite, y ahí empezamos a buscar gente talentosa que estuviera como con la misma afinidad, y entonces llegó Manu, que él se encargó de todo lo que era la comunicación y del proyecto. Yo me encargaba de producción, y pues Lua era la directora, entonces todo el mundo estaba jugando un rol, y empezó como un juego, y resulta que llevamos 5 años haciendo La Petite, y eso nos ayudó a generar La Fractal. Y aparte de muchísimos más proyectos que hemos realizado en conjunto, ya sea él cuando estuvo de editor de revista en Cancunísimo, y llegué a hacer algunas editoriales con él y había colaboraciones. Sí, lo invitaba y entonces hacíamos colaboraciones, además de que otros proyectos hacíamos como juntos, ¿no? Pero como tal, tenemos como producto La Petite y Fractal, que gracias a eso hemos conocido, la verdad es que hemos conocido y crecido junto con la gente talentosa de Cancún, y bueno, no solo de Cancún, sino igual del sureste mexicano, de Yucatán y Campeche. Sí, es muy interesante que empiece ya a ver como este tipo de proyectos enfocados en el arte, el diseño y moda también, ¿no? En Cancún, que hacía falta un poco esta parte integradora de los jóvenes. Algo que veíamos es que había muchísimo talento, pero no habían específicamente las plataformas, ¿no? O sea, no había el espacio y tampoco como que nadie se organizaba realmente a hacer algo. Entonces,
La verdad es que si quieres las cosas que se hagan o quieres que vivir una experiencia, hazla tú, si no, claro, alguien más no la hace, tiene que ser la iniciativa propia. Claro. Sí, no, nosotros no venimos a inventar nada, fue algo que ya está, pero nosotros le pusimos, lo venimos a tropicalizar, ¿no? Lo venimos a darle ese toque caribeño, ese toque cantonense y esa identidad, ¿no? Entonces, como que hemos sido los pioneros en esta parte como contemporánea, ¿no? O sea, siempre ha habido como escena de arte en Cancún, como danza, teatro, claro, arte tradicional, pintura, claro, pero esa oportunidad hacia los emergentes no había. Entonces, como que nosotros fuimos como los pioneros, me atrevo, perfecto, a decirlo. Ah, sí. Muy bien, atrévete. Pues muchas felicidades. ¿Y cómo creen que se complementa el trabajo de un comunicólogo con un diseñador? O sea, bueno, ambos hablamos de comunicación. Claro. Uno está enfocado más a lo que es lo gráfico, lo que ves literalmente en una imagen, y en la otra parte es todo lo que lleva a la conceptualización, las estrategias, el discurso visual. Claro. Entonces, esa sinergia que hemos hecho, aparte de que yo soy un desastre, entonces necesito como que el lado organizacional que tiene Manu, que yo no tengo. Sí. Yo soy como el creativo, el que lanza la idea, el que tiene la idea en mente de hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Y Manu dice que me dice, a ver, aterrízate, hay que empezar a organizar esto, vamos a pedir con esto, vamos a ir a lo otro. Entonces, esa es la cosa que nos ha unido para trabajar bien. Sí, realmente a nosotros esa parte es como una buena sinergia, porque él tiene es muy talentoso, pero le falta, y está trabajando en él, en eso, ¿no? En la parte de logística, organización, y entonces como que nos complementamos. Claro, es por eso que unir fuerzas siempre es mejor, ¿no? Sí, el chiste de que sacar un buen proyecto y que nos hemos dado cuenta es que tienes que buscar todas las piezas necesarias, y entre esos es la gente y el poder humano. Entonces también tienes que decidir quién va a hacer qué función y pues que lo desempeñe bien. Oigan, ¿y cuál creen que ha sido el mayor obstáculo? Digo, no solamente de trabajar juntos, sino también de crear un proyecto desde cero. Uf. Primero. Muchos, seguro. Muchos, hay muchos. Yo creo que el principal es el desconocimiento de este tipo de movimientos. Uh-huh. Obviamente estamos acostumbrados a ver un turismo más enfocado al americano y todo este rollo. Spring Break, entretenimiento. Break. Y Cancún, nuestro museo es Cocobongo, ¿no? Exacto. nuestro acervo cultural es Best Day, ¿no? Es el traje típico. Entonces siempre hemos dicho que hace falta esa identidad de concretar. Y pues sí, hay mucha gente que confía, pero le tiene miedo a esta onda moderna de apostar en lo contemporáneo, claro, de salirse de la típica manera de consumir, ¿no? Que vas al Liverpool y te compras el cuadro, a llegar y mejor consumir local, el arte mexicano. Claro, y conocer también las propuestas, ¿no? Que están surgiendo también. Sí, otros obstáculos que nos ha... O sea, por ejemplo, en la parte de patrocinios y llegarle a los empresarios, a las marcas que confíen en nosotros. Claro. Al final es un resultado y ese ha sido excelente, pero llegar y explicarles que lo entiendan, como dice Raúl, Ese ha sido como el trabajo más difícil. Entonces, como que hay que empezarle desde un año antes, cuando se puede empezar de 6 meses, ¿no? O sea, no es que le queramos cortar, pero sí realmente... Sí. Lleva un trabajo de estarles enamorando del proyecto, estarles diciendo cuáles son los beneficios. Y realmente, los beneficios son muchos. Claro. Porque este tipo de proyectos no existen y estamos acostumbrados a que todo se hace de una manera muy desprolija. Y eso sí buscamos que tener un proyecto que sea en conjunto, que sean muchas cosas que estén involucradas, pero que tengan una temática y un fin en específico. Que con la Petit teníamos la plataforma, ¿no? Había la exposición, el rollo del show, de los artistas, de los invitados, de hacerlo el Petit Comité, como decía el nombre, ¿no? O sea, llegaron solamente a un cierto mercado muy específico, y ahora con Fractal, pues es todo el rollo del estudio, sí, de la formación, claro, académica. Sí. Exacto. Sí, bueno, Fractal nace a través de eso, ¿no? O sea, a través de que en la Petit nada más solo era exposición. Perfecto. Pues muchas gracias. Sabremos mucho más ahorita al regresar de este corte comercial. Okay. ¿Regresamos? Regresamos. El legado de la marca Artistry se inició en la década de 1950 con un matrimonio emprendedor, quienes rebasaron los límites para unir la ciencia, la nutrición y el arte, y así inspirar innovaciones revolucionarias en el campo de la belleza. En la actualidad, Artistry sigue rebasando los límites de la belleza a través de sus tres pilares clave:
el descubrimiento, la imaginación y la invención. Buscamos por todo el hemisferio, desde África hasta el Mediterráneo, para descubrir los preciados ingredientes de la naturaleza, dándole el máximo cuidado que merece. Imaginando el futuro de la belleza, Artistry tiene acceso a una red mundial de más de 500 científicos, ingenieros y técnicos que intercambian ideas revolucionarias. Nuestro consejo asesor científico de Artistry guía el camino en investigación sobre salud de la piel y nuestra invención actual de las tecnologías del futuro hace que Artistry progrese con las soluciones de belleza científicamente más avanzadas. Con productos como la colección Youth Extend, damos a las mujeres la piel radiante y juvenil que desean y se merecen. Con más de 183 patentes otorgadas a nivel mundial y más de 75 pendientes, Artistry. Estamos de regreso con Rulo y Manu y ahora es momento de jugar un pequeño juego. ¿Les late? Está bien, me parece maravilloso. Okay. Vamos a jugar un juego que se llama Yo Nunca Nunca. No sé si ya lo hayan jugado antes. Sí, pero... ¿Les suena o no? Sí me suena, nada más que en falta condiciones... El shot bueno, para que ya lo comprenda. Es un Yo Nunca Nunca diferente. Okay. Vamos a jugar, en vez de con tragos, con un letrero que dice Yo Nunca Nunca. Ok. Entonces, bueno, si alguna vez han hecho lo que voy a decir, Yo Nunca Nunca. Ok, okay. Perfecto. Es el momento de las verdades. Tengo miedo. A ver, venga. Okay, o sea, ¿cómo es otra vez? Venga. O sea, si ya lo hiciste. Voy a decir, yo nunca me he comido un pastel de zanahoria. Okay. Si te has comido un pastel de zanahoria, yo nunca, nunca. ¿Ok? Okay? O sea, es el momento de que saquen ya los trapitos al sol. Okay. Venga. Va. Interesante. Muy bien, empezamos. Yo nunca, nunca le he gritado a un cliente. Sí. Culpable. A ver, cuéntanos rápido. ¿Cómo fue? Para acá. No, varias veces. Yo sí tengo un temperamento. A veces soy muy explosivo. A veces él me ayuda a calmarme cuando hemos tenido varios clientes. Pero sí, a veces he caído un poco en perder la cabeza. Que se lo merecen. Sí. Hay clientes que se lo ganan a pulso. Pues okay. Sí. Siguiente. ¿Te mandaron un logotipo en Word? ¿O? Ah, uy, no. Así de que te mandan el logotipo en vectores, me lo mandan en Word y ¿qué haces con eso? Sí, sí, sí. Híjole, esos clientes. O que no pagan. La siguiente. Yo nunca, nunca hice trampa en un examen. O sea, creo que todos perdemos aquí. Ok, y ni siquiera hay que explicarlo, hay que explicarlo, ¿no? Todos nos entienden. Ok, muy bien. Yo nunca, nunca me he enamorado de un profesor o profesora. ¿En serio, Rulo? ¿De qué era? ¿Qué clase daba? No me voy a quemar, güey. Aparte ya dio clases aquí. ¡Órale! No puedo decir, pero... ¿Y qué? ¿Fue un amor platónico? Súper platónico. No, realmente fue de que... ¿Sabes qué? Yo más bien sentía ese enamoramiento, pero por lo profesional. Claro. ¿Sabes? Que yo lo veía y lo miraba. No me quieras componer. Sí, amor, sí, es que era muy inteligente. Lo admiro. Sí. Bueno, está bien. Se vale. Muy bien. Yo nunca, nunca he usado un template para un diseño. Digamos la verdad. Sí, es que obvio. También. Hay clientes que también, o sea, dicen, algo sencillo, rápido, por $500. Template. Y hay buenas páginas. Hay unas muy buenas, maravillosas, que te salvan de un apuro. Justo la semana pasada encontré una que está, y yo, si hubiera conocido esto hace unos añitos. ¿Cuántos logos me hubiera borrado? Sí, bueno. No se van a hacer trampa. Ok. Yo nunca, nunca... a mí nunca, nunca me han corrido de un lugar. O de un trabajo también. Sí, 3, 4, 5. La fila. Sí, okay. ¿De lugares públicos o de trabajos? ¿O de dónde? De trabajo nunca me han corrido. Sinceramente, nunca me han corrido. Pero lo que sí me han corrido ha sido de lugares. Ok, por mal portadito. Juntos okay. Nos han corrido. Nos han corrido juntos. Así que, estos muchos están muy mal, sáquenlos. Se vale. No, muy mal. Muy divertido. Ya era tarde. Ya era tarde. Era prudente, ya sabes. Era eso. Ok. Yo nunca, nunca he mentido para no ir a trabajar. La típica, estoy enferma, atropellaron sí, a mi perrito. La verdad, soy culpable. ¿No? Todos hemos sido culpables. Sí, yo creo que esa también. Qué malo del estómago, la cruda que te cargas el día anterior. Pero te sientes mal. Es una verdad. Una verdad. Antes y unas así de que bien fáciles. Mi perrito se murió. Hay de todo. Hay de todo. Ok.
Yo nunca he llegado tomado al trabajo. Digan la verdad. De hecho, chistoso, la última petit que hicimos, llegamos a un día antes del evento, nos fuimos a una degustación de alcoholes y llegamos, de un bar ahí que conoces por el Anader. Nos salimos pero fumigados y de plano fue de que, ok, así al seguro social denme suero, no puedo sobrevivir literal, un día más. Yo nunca he ido a una playa nudista o me he desnudado en una playa, aunque no sea nudista. Ya me he desnudado, pero... ¿No era nudista? ¡Ay, Tulum! He sido medio yo. Por lo menos no en Forum. Sí, ¿no? En Forum. Sí, no, aparte no soy mucho como de que... ¿De desnudarte? Bueno... Di la verdad, ¿no? Soy ñoña en ese aspecto. Es que mis amigos se encueraron y pues yo así como que... Pues no te vas a quedar tu vestido, obvio. Si tuviera cuerpazo igual y sí, pero pues, la verdad es que... Sí, los kilos de la se vida... Se vale. A ver, una que yo creo que nos ha pasado a todos. A ver. Yo nunca le he dado like por accidente a un post muy viejo estoqueando a alguien. Sí, lo he hecho. Aparte así de que creo que... ¡Es horrible! Alex. Es del diario. Sí, de que... ¿Sí? Y no, Instagram. No, sí. Que, no. Chin, ya le di like. ¿Y qué haces? ¿Le quitas el like? No, pues ya no. La cara ya. De vergüenza. No tienes otra más que le das like a todas. Yo nunca he usado esposas. Yo no. Bueno. Pues nos vamos. Okay. Pero estaría padre. Okay. ¿Cómo se usa? Ok, chicos, ahora nos vamos a otra cosa. Fíjense que ayer tuvimos a nuestro compañero Ícaro rondeando la universidad, preguntándole a los diseñadores y a los comunicólogos qué tiene un diseñador que no tiene un comunicólogo y qué tiene un comunicólogo que no tiene un diseñador. Les late si nos vamos a ver qué contestó la comunidad. Vamos a ver qué dicen. Vamos para allá. Comunicólogos. Diseñadores. No. Estamos en el campus de la Universidad Nayo Cancún, donde vamos a investigar qué tienen los comunicólogos que no tienen los diseñadores y qué tienen los diseñadores que no tienen los comunicólogos. Pues acompáñanos. ¿Qué tiene un comunicólogo que no tiene un diseñador? Vaya. ¿Qué tiene un comunicólogo que no tenga un diseñador? Yo creo que el comunicólogo, no sé, yo he notado que tiene como más personalidad. No sé si sea como solamente el perfil dentro de la Universidad de Anáhuac. El comunicólogo abarca más ámbitos culturales, o sea, sabe de más cosas. Ahora sí que es como más un todólogo y yo creo que es algo que diseño no tiene. O sea, ellos se enfocan en algo. En mi particular punto de vista, siento que un comunicólogo tiene la capacidad de poder transmitir un mensaje en cualquier medio, es decir, ya sea un medio escrito, ya sea a través de una imagen, a través de un video, y un diseñador se centra mucho en lo que sabe hacer y ahí se queda. Un comunicólogo tiene esa capacidad, como te repito, de saber distribuir y mandar un mensaje a través de diferentes medios. Siguiendo con la polémica de la semana, ahora es turno de diseño defenderse. ¿Qué tiene un diseñador que no tiene un comunicólogo? Bueno, para empezar, yo pienso que un diseñador lo que tiene sería más como que ese toque visual, que pueda más como conceptualizar en su mente para luego posteriormente plasmarlo. Tiene más habilidad para a la hora de escoger cualquier programa. Nosotros solucionamos cualquier cosa. Yo creo que más ingenio. Y este mes del amor, de la amistad, ¿es más fácil un comunicólogo conquistar a una chica o un diseñador? Ah, pero por supuesto un comunicólogo. Pues definitivamente un diseñador. Definitivamente un diseñador, porque los comunicólogos son un poco raros. Creo que nos ganan ahí con las chicas. La verdad, sí, gana el comunicólogo. O sea, yo siento que si un comunicólogo tiene más chispa como para sacar algo divertido, ¿no? Yo creo que en eso sí están como empatados. Creo que depende de la chica y del comunicólogo, del diseñador. Pues yo ahí daría un empate. Y ustedes, amigos televidentes, ¿qué opinan? ¿Un comunicólogo es mejor que un diseñador o un diseñador es mejor que un comunicólogo? Muy bien, pues muchas gracias, Ícaro, por estar ahí rondando por la universidad. Y pues nos vamos a ir a un corte comercial, pero regresando queremos saber qué opinan ustedes. Okay. Nos vamos a un corte.
Pues estamos de regreso y ahora sí, cuéntenos qué opinan. Mentira. Yo sí, diseñadores arriba. Me consta. No, la verdad es que siento que los diseñadores somos más peculiares. Ay, yo sí, digo, dice sí. El diseñador. O sea, como, sí. En este caso sí. Sí. Pero en esta dupla sí. Pero hay, que aceptarlo, sí. Hay que aceptarlo. Sí, sí. Yo soy un poco más serio, más como. Sí. Pero. Pero tengo problemas. Ajá, o sea, como que hay de todo. Sin problema, yo no tengo tapujos. Pero sí, yo creo que es que depende de la persona. Yo digo que ya el diseñador como tal, pues sí tiene a lo mejor un poco más el rollo de la personalidad acá, así de hola, nena. Aquí, ¿no? Más galán. Y el diseñador es como más raro, pero luego se tiende a ser el más atractivo por la misma rareza. Yo conozco muchas niñas que ven al diseñador y dicen, ah, es que es más interesante, tiene como más ondita, tiene un poquito más de cultura, que eso sí les falta a los comunicólogos. Ah, sí. Ay, no. Ahí yo ay, no. Definitivamente no, no estoy de acuerdo. Estamos igual, pero es diferente cultura, diferente. Pero sí siento que es como que el diseñador tiende a que sea más atractivo su rareza y el comunicólogo es más la personalidad, como ese temple que tiene. No estoy de acuerdo con Rulo. Sí. O sea, en general, como que es más que de cultura sepan más los comunicólogos. Sí, eso sí. Mi amigo es culto. Bueno, yo sí soy culto. Es culto. Es la excepción. No, y hay, o sea, como en todos lados, no hay de todos, pero realmente como que siento que los diseñadores son como más introspectivos, más como más raritos. Y es como más general. Y los comunicólogos, hay como una gama. O sea, está la parte de la fresa que quiere ser conductora. Súper fresa. Yo no, Es cierto. La típica que no es antisocial y nada más ve cosas de japonés, ¿no? Así que aquí otaku. Claro. Hay de todo. Pero comunicólogos y diseñadores hacen buenos memes. Sí. Memes, sí. Yo soy el rey meme, me encanta. Muy bien. Duel. ¿Y por qué no nos cuentan cómo eligieron qué carrera estudiar? O sea, y no sé si la razón por la que escogieron la carrera fue finalmente lo que hacen ahora o igual. Sí. ¿Sí? Sí, de hecho, bueno, yo decidí ser diseñador gráfico, primero porque mi familia se dedicó mucho tiempo a la serigrafía, entonces crecí con todo el rollo de los gráficos, el dibujo, el diseño y esos procesos de impresión. Entonces, cuando estaba viendo qué onda estaba entre chef, no sé si ser comunicólogo o diseñador, y a la hora de ver pues, la carga de materias y también el perfil, fue que dije, no, creo que voy a ser diseñador. Aparte que siempre me gustó la moda y dije, bueno, igual y puedo aplicar algo para la moda porque no había aquí todavía carreras de diseño de modas. Entonces, pues sí, estudié diseño gráfico, pero lo acabé perfilando un poco al diseño de modas, que es lo que al fin y al cabo es mi pasión. ¿Y sigues cocinando? Cocino bien, soy de los que improviso, tengo buen sazón. Soy de los de que abro la cena. Bueno, hay dos latas de atún y un chorizo, con eso la armamos. Guácala. Y ya. Ajá, eso digo, no es tan asqueroso, pero sí. Canta, cocina y diseña. Canto, cocina y diseño. Además canta, ¿eh? Mi número es. ¡Ah! Está soltero. Hashtag. No, y yo, por ejemplo, realmente. Yo quería estudiar algo como de moda, pero yo no quería patronar, diseñar, entonces como que quería más como marketing de la moda, como comunicación de la moda, pero yo, ¿qué onda? ¿Qué estudio? O sea, nunca había como algo cercano, había la carrera de moda, pero no quería eso, entonces como que estuve empapando de los planes en mercadotecnia y de comunicación, y comunicación que era como que la más cercana para producción. Y ya que el camino me haya llevado como a la parte editorial, porque pues he estado como en revistas y en periódicos a la par, ¿no? Entonces, eso lo descubrí ese talento después, ¿no? Así como. Perfecto. Bueno, y ahora que veo que a los dos les gusta la moda, ¿cuál sería como su trabajo ideal? ¿Tendría algo que ver con eso? Porque, digo, comunicación y diseño son carreras muy amplias, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuál sería como el área, su trabajo ideal? No sé. El trabajo ideal sería, yo creo que ser... productor de pasarelas. Es lo que menos hago y es lo que más me gusta y me apasiona, desde la conceptualización de la música, el escenario, ver todo ese proceso, se me hace hiper increíble. Entonces siento que sí, ese sería mi trabajo ideal, que me digan, vas a dedicar a organizar y coordinar las pasarelas de Fashion Week. Y yo, me voy contigo. Sí, obvio, tú vas a hacer el primer runway. No, igual coincido con Rulo, o sea, igual a mí, o sea, yo recuerdo que desde chico quería decir como que en ese entonces era como Victoria's Secret, entonces como que yo quiero organizar esas pasarelas, ¿no? Toda la producción que hay detrás. Ajá, la producción de detrás. No te hagas, quería ser Gigi. Gigi Hadid.
No, Vela, con Vela. Con modelar Vela, y producir. Team Vela. Y no, o sea, como que realmente la producción me gusta mucho, no necesariamente de moda, pero sí como que el rush de estar como en una producción. De no dormir. Y ustedes han hecho proyectos, eventos de que también relacionados con la moda. Sí. ¿Tienen muchos algún proyecto que sea así como su consentido, su bebé? O... Yo creo que mi consentido es el Appetit. Sí, es como... Es mi por bebé. Ser el primero. El primero. Yo no creo que sea por el primero, sino como que es como más... El que realmente nos ayudó. Ajá. Y que le tengo precio porque generó esta escena creativa, uh-huh, en Cancún que antes no existía y dio la primera pauta que todos, uh-huh, nos conociéramos y hubiera este networking y, uh-huh, de ahí salieran muchísimas oportunidades para todo. Muchos. Que es lo que a mí más me gusta, ¿no? Ver que gente como que ha participado. Como que hubo un resultado, trasciende. O sea, hubo un resultado que, por ejemplo, no, o sea, que ahorita están, por ejemplo, en Miami, unos diseñadores que empezaron con nosotros en la pasarela del Appetit, o sea, ya se fueron a México, o trabajando con fotógrafos en revistas de nylon, en diferentes, ¿no? O sea, como que eso, o sea, eso de verdad que sí nos hace sentir como muy felices. ¿Y cuántas ediciones llevan? Cinco de la Petit. Sí, cinco de la Petit. El año pasado, el pasado fue la aniversario. Pues muchas felicidades por, gracias, todos sus proyectos. Y bueno, ya casi es momento de irnos, entonces quiero nada más agradecer a nuestros patrocinadores, antes que nada. Muchísimas gracias a la Carpintería Acuario Cancún, a World Tennis High Performance Academy, a Vivero Giancal, a Artistry, y a la Universidad Anáhuac, por supuesto. Y pues muchísimas gracias por haber estado aquí. Fue un placer recibirlos. Esta es su casa cuando quieran volver. Muchas gracias por la invitación. En verdad estuvo padrísimo. La verdad es que si veo que volteo así como para todos porque no me puedo dejar de ver en la pantalla. Pues muchas gracias. No, al contrario, gracias a la Universidad de Anáhuac, a todo el equipo que hay detrás, porque igual son amigos y a ustedes. Gracias. Esta es su casa. Gracias. Bonita semblanza, gracias. Pues nos vemos entonces en la siguiente edición de la entrevista A. Que tengan una linda noche.